Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hey, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de La Pelota de Cristal, uno de los últimos que haremos este fin de año. Y obviamente el año entrante estaremos con más pronósticos, más probabilidades, más apuestas y más dinero que ganan apostadores BetPlay. Este es un podcast de asesoría deportiva para los apostadores de BetPlay y otros apostadores que se quieran acercar a betplay.com.co. Bueno, vamos a analizar con Germán Arango y Guillo Díaz, tres juegos de fútbol de Ligas Europa que se han reactivado después de la Copa del Mundo y de qué forma. Ya lo hicimos con el Boxing Day, con la NFL y la NBA, y ahora nos vamos con la Liga Premier de Inglaterra, que tiene un partidazo. Leeds United y Manchester City se enfrentan en la jornada 17. Los de Jesse Marsh, los de Leeds United, que están de locales porque van a jugar justamente en su estadio en Elland Road, lucharán por 3 puntos porque están muy cerca del descenso, y los de Guardiola quieren volver a ganar tras su última derrota de liga. Además vienen crecidos después de derrotar en la Carabao al Liverpool. Vamos a ver qué nos cuenta Germán Arango, su pronóstico de este partido, que hombre, Germán, veo que Luis Sinisterra no estará, sigue lesionado el colombiano, y el City también tiene varias bajas confirmadas, Rubén Díaz y Calvin Phillips entre otros. Así que hágame el análisis deportivo que puede ocurrir en la cancha y su pronóstico para la pelota de cristal. ¿Cómo le va? Un feliz año para usted. Hola, mi querido Andrés, gran saludo. Partido en el Elland Road, donde se van a enfrentar dos equipos que están separados por 17 puntos en la tabla de la Liga Premier. El local Leeds United, 15 unidades en el puesto 15, mientras que Manchester City tiene 32 puntos que le permiten estar en el tercer lugar de la tabla. Solamente dándole esta referencia, usted ya sabe para dónde me inclino yo, para una victoria del visitante del Manchester City. El Leeds United llega con una derrota en la fecha anterior frente al Tottenham Hotspur, un partido, Andrés, que tuvo 7 goles. Victoria para Tottenham Hotspur, el equipo de Davinson Sánchez, 4-3. Manchester City también llega de una derrota frente al Brentford, incluso una derrota que pudo sonar a sorpresa, 2-1. Pero yo creo que esto va a ser una victoria para los dirigidos por Pep Guardiola en cancha de Leeds, que bien lo dice usted, pues tiene bajas importantes como la de Luis Sinisterra, el colombiano, pero yo creo que esto va a ser una victoria para el equipo visitante, es decir, para el equipo de Manchester. Bueno, Guillo Díaz, en los enfrentamientos estoy viendo que los últimos 5 cara a cara están muy parejos. ¿Por qué no me los detalla? Entre los Peacocks y los Citizens hay una paridad interesante que podría servir de orientación para nuestros apostadores de Betplay, porque es la tendencia de lo que ha ocurrido y de la actualidad de estos dos equipos. Guillo, ¿cómo está? Cordial saludo, Andrés, cordial saludo también para Germán y a todas las personas que se conectan en La Pelota de Cristal. Y es que este partido entre el Leeds United y el Manchester City es un partido con mucha tradición en el fútbol inglés, no solamente por la cantidad de veces que se han enfrentado en total, sino también porque se han visto las caras en la segunda división, que es la Championship, se han visto las caras en la Premier League, en la FA Cup, en la Copa de la Liga y en el Community Shield en alguna ocasión. Son un total de 106 partidos los que han jugado estos dos equipos, 42 victorias para el Leeds, 18 empates y 46 victorias para el Manchester City, un historial completamente igualado. Recordemos que el Leeds United es un equipo fundado en 1919 y que además juega en el estadio de Elland Road. Pero bueno, a lo que vinimos, en la Premier League se han enfrentado en un total de 84 ocasiones, 34 victorias para el Leeds, 13 empates y 37 victorias para el Manchester City a la hora de enfrentarse en casa del Leeds en el estadio del Elland Road. Han sido un total de 42 partidos, 23 victorias para el Leeds United, 6 empates y solamente 13 victorias para el Manchester City en condición de visitante. Mucha atención, porque la última vez que se enfrentaron en casa del Leeds United fue en la jornada 35 del campeonato pasado, y en aquella ocasión el Manchester City le ganó 4-0 al Leeds United. El Manchester City sumaba un total de 4 partidos sin poder vencer al Leeds United en condición de visitante. La anterior vez a esta ocasión había sido en la jornada 4 de la temporada 2000-2001. Imagínese, fue el año pasado cuando logra el Manchester City romper con esta racha negativa en el estadio del Leeds United. Sin embargo, Andrés, yo la verdad veo que son dos goleadas consecutivas las que el Manchester City le ha propinado al Leeds United. La temporada pasada, en condición de local, el City le ganó 7-0 al Leeds United, y pues ya sabemos el resultado, 0-4 en el partido de vuelta, uno de los últimos partidos de la jornada pasada. Yo veo que el Manchester City de Pep Guardiola ya sabe cómo jugarle a este Leeds United, y yo creo que va a ser victoria del
Manchester City para poder retomar ese segundo puesto en esta Premier League. Bueno, las cuotas, atención muchachos. Tenemos estas cuotas para este partido entre el Leeds United y el City. Bueno, ya ustedes más o menos con lo que han oído saben que el City es el gran favorito de los apostadores Betplay. En este momento está la cuota en 1.30 y se van a aterrar con la cuota del Leeds United, que es local. Ojo que está Rodrigo al frente de ataque, el hispano-brasileño, que es un gran delantero y en casa es muy fuerte. 6 veces lo que usted vaya a apostar por el empate entre el Leeds y el Manchester City y 9.50 para los locales, una cuota interesantísima, muy alta. Vamos a ver si alguien se arriesga a apostar por el Leeds United para que gane mucho dinero, porque lo que usted quiera apostar por 9.50. Siguiente partido que analizamos, otra liga europea muy interesante y justamente es la francesa, Ligue 1, porque tenemos jornada 16, el Paris Saint-Germain, que tendrá, no sabemos si a Neymar y a Kylian Mbappé, porque Germán ya me lo va a confirmar, ya están entrenando bajo las órdenes de Christophe Galtier, el que no ha llegado es, y obviamente sigue celebrando en Rosario, Lionel Messi se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico a partir del 4 de enero. Recordemos que antes del Mundial, antes de la parada del Mundial, los rojos y azules vienen de golear al Auxerre, se enfrentan al Racing de Estrasburgo en el Parque de los Príncipes, que vienen de igualar con el Lorient. Son puesto 19, 11 puntos y están en descenso directo. Por eso no pueden seguir perdiendo más puntos, Germán. ¿Qué está viendo la pelota de cristal? Pues Andrés, ya ha hecho usted un interesante resumen de la situación de los dos equipos en la tabla de posiciones. Al Racing de Estrasburgo, que se le conoce también como los ferroviarios, pues ese empate a un gol con el Lorient, con el gol de Javi Diallo, lo que hace es confirmarlo en esa peligrosa zona del descenso directo. Y es un equipo que en la nómina, pues efectivamente, al visitar al Paris Saint-Germain, tiene muy poco, casi nada, en el favoritismo. Me pregunta usted por las estrellas del Paris Saint-Germain. Muy seguramente sí va a reaparecer Kylian Mbappé, quien se reportó muy temprano a los entrenamientos del PSG. De pronto esté Neymar, pero muy seguramente puede estar en condición de aficionado en la tribuna o de pronto en el banco de suplentes. Totalmente descargado Lionel Messi, quien merecidamente está disfrutando todavía de unos días de celebración y de descanso después del título de la Copa del Mundo. Pero es que no importa, usted tiene a Ekitike, tiene a Sarabia, tiene a Verratti, tiene a Sánchez, probablemente Neymar tenga algunos minutos, pero atrás con esa fortaleza de Donnarumma en el arco, de Mukiele, de Sergio Ramos, del brasileño Marquinhos, quien muy seguramente sí va a regresar, lo mismo que el francés Bernat, pues la victoria del Paris Saint-Germain es un pronóstico casi que obligado, mi querido Andrés. Yo creo que el líder de la Liga 1 va a acumular su sexta victoria consecutiva. Con eso le digo todo. En cambio, el Estrasburgo, en sus últimas 5 presentaciones, carga con 3 derrotas y solamente ha podido conseguir 2 puntos producto de esos sendos empates, el último de ellos contra el Lorient. Bueno, ya le cuento, Germán, cuál es el pronóstico de ese partido de la Liga Francesa, que está buenísimo, porque por ahora estos números nos sirven, la data de Guillo Díaz-Díaz, porque la última vez estaba viendo, Guillo, revisando un poco su historia, lo que usted tiene en los datos, en las estadísticas, la última vez que se enfrentaron al Paris Saint-Germain lo dirigía Mauricio Pochettino, iban ganando 3-0 y los de Estrasburgo le dieron la vuelta. ¿Pasará lo mismo? Ya les cuento cuál es la cuota del empate. Guillo, ¿qué piensa? ¿Qué dicen los números? Este es un partido, Andrés, en el que todos sabemos, pues obviamente, la superioridad del Paris Saint-Germain frente al Estrasburgo. Sin embargo, revisando los números, yo no pensaba que iba a encontrarme con tanta superioridad, sobre todo del Paris Saint-Germain en condición de local contra el Estrasburgo. Ojo, mucha atención, porque en Ligue 1 han jugado solamente 61 partidos estos dos equipos. 32 victorias para el Paris Saint-Germain, 18 empates y 11 victorias para el Estrasburgo. En condición de local, el Paris Saint-Germain ha recibido en 31 ocasiones al Estrasburgo. 24 victorias para el conjunto de Lionel Messi y Kylian Mbappé, 7 empates y ninguna victoria del Estrasburgo en condición de visitante contra el Paris Saint-Germain. Esto es un dato que obviamente pues uno dice, es que va a ser muy difícil uno poder apostarle a una sorpresa en este partido, por lo cual, Andrés, yo creo que mis moneditas van para apostarle a la segura. Yo le voy a apostar al Paris Saint-Germain contra el Estrasburgo, victoria para el Paris Saint-Germain, y sería la victoria número 25 del conjunto de Lionel Messi, de Kylian Mbappé, de Neymar, de Verratti, de Keylor Navas, de todos estos jugadores contra el Estrasburgo. Ese empate del Racing de Estrasburgo y el Paris Saint-Germain, claro que usted me está hablando de victoria del Paris Saint-Germain, está en 1.23, pero el empate que se dio la
última vez está en 6.40 veces lo que usted quiera apostar en Betplay. Y atención a esto, si apuesta por el Racing de Estrasburgo, la cuota está en 12.50. ¡Increíble! Siga apostando con Betplay. Y estamos haciendo, obviamente, las promociones de Reyes recargado de premio. Recargue desde 5,000 pesos y reciba un bono casino por 5,000 pesos. Además, participa en el sorteo de bonos de consumo. Analicemos el último partido de este podcast, es de la Liga Española. El Real Betis y el Athletic Club de Bilbao, duelo directo, dos equipos están disputando la parte alta de la tabla. Leones y verdiblancos están empatados a puntos, por lo que puede ser un choque vital para sus aspiraciones de estar presentes la próxima temporada en Europa. ¿Qué está viendo en la pelota de cristal, Germán, en este duelo que se juega en el Benito Villamarín? Pues mire, Andrés, el Betis hay que analizarlo como que comenzó muy bien la temporada y después se fue cayendo. Pese a que superó la fase de grupos de la Liga de Europa, está entre los aspirantes a tener una plaza en la Liga de Campeones en el siguiente sorteo. Está sexto en la Liga, pero antes de la parada obligada del Mundial no tuvo buenos resultados. Empató con el Sevilla 1, sufrió una derrota importante 0-3 frente al Valencia y durante el Mundial pues jugó varios partidos amistosos, pero la mayoría de ellos los perdió. Se rescata esa victoria que tuvo sobre Manchester United, pero la verdad es que el Real Betis tiene un mejor pasado que un mejor presente. Ahora, el Bilbao, cuarto en la tabla, es verdad, uno de los que los persigue es precisamente su rival, que es el Betis. Pero yo creo que, ¿sabe qué? Yo creo que el equipo visitante del Athletic Club de Bilbao se puede quedar con un empate. Yo creo definitivamente que el Bilbao llega un poco más motivado, llega más seguro, llega más tranquilo con su momento futbolístico. Y en este caso yo creo que se puede llevar un importante empate en su visita al Real Betis. Ya le cuento cuál es el pronóstico de ese resultado. De pronto lo puede cambiar Germán si oye los números de Guillo Díaz-Díaz. Porque estoy viendo, Guillo, últimos 5 choques entre el Athletic de Bilbao y el Real Betis. El Bilbao tiene 3 duelos ganados y el Betis solo 1. Juegan en la cancha del Betis, en Sevilla, que está viendo la pelota de cristal, Guillo Díaz Díaz, en la data. Estos son dos equipos, Andrés, con mucha historia en el fútbol español y dos de los equipos que más hinchada tienen en el fútbol de España, el Real Betis Balompié y el Athletic de Bilbao. Dos grandes del fútbol español y además es un duelo con mucha trascendencia y con mucha historia, mucha tensión, porque se han enfrentado en un total de 127 partidos. 36 victorias para el Real Betis Balompié, 39 empates y 52 victorias para el Athletic Club de Bilbao. Por esa razón, Andrés, yo creo que esto va a ser victoria para el Athletic de Bilbao, ciñéndome a los números históricos, ciñéndome a la data y obviamente apostando en contra de un presente que está teniendo el Betis, que es muy importante con el ingeniero Pellegrini al mando de ese proyecto del Real Betis Balompié. Estoy arriesgando. Yo creo que esto va a ser victoria para el Athletic de Bilbao. Bueno, pues ya le doy entonces esa cuota por ese resultado que usted está pronosticando, mi querido amigo Guillo Díaz Díaz. Usted que los tiene más cerca a estos dos equipos, le cuento que la cuota por el local, el equipo del ingeniero Pellegrini, el chileno, está en 2.80, 3.35 el empate y 2.63 si llegan a ganar los vascos del Bilbao, del Athletic de Bilbao, 2.63. Están muy buenas las cuotas para que siga apostando en estos últimos podcasts que estamos presentando en este año 2022 y estaremos con toda comenzando el 2023 haciendo más pronósticos, más asesoría deportiva, más orientación para apostadores Betplay con Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo y quien les habla, Andrés Nieto Molina. Ustedes muchas gracias por oír este podcast de Betplay, el oficial, se llama La Pelota de Cristal. Muchas gracias.